¡Opa! Venga, venga, empezamos. Bueno, el día de hoy, el vídeo es de un tal que nos nominó Ale Barea, nuestro pequeñín. Y un día nominé a Ale Barea y a la... y los papás viejas. Sí. Sí. ¿Y cómo se llama el tácaro? ¿Tan de la Arca de Noé? ¡No! De regreso al pasado. Perdón, que se me olvide. Es que el tag de Arca de Noé es otro que nosotros hemos criado. Vale, pero bueno, eso ya... Vale. Bueno, no, no pasa no, nada. Me olvidé que el de Ale. No hay problema ninguno. Bueno. No hay problema ninguno. Que vamos a ver a quién nominamos. Porque aquí el señorito no se ha dejado a nadie, ¿eh? Bueno, pero de todas formas, aunque esté nominado, será más un... para que sepa esas personas que, oye, que nos acordamos de ellos también, si no estuvieran nominados, pues lo hubiéramos nominado, ¿vale? Entonces, lo haremos de forma que lo ha hecho Ale, que es su tag, y es primero lo nominamos, y luego... primero nominamos. Y luego seguimos haciendo, ¿vale? Pero yo primero nomino a No es País para Viejas. Vale. Venga, segunda nominación que tiene. Eso es cosa de ella. Yo voy a nominar a... un segundo, ¿vale? Bueno, yo voy a nominar, porque ya lo escribí en el tag de Ale, que voy a nominar a los Cuchas. Y que nadie más me los nomine, que eran míos, ¿eh? A los Cuchas y también a Mar, de Momentos Cotidianos. Vale. Yo voy a nominar a Ceci Happy. ¿Vale? A Pepa y sus cosas. Está nominada y ha hecho el talla. Ya, bueno. Pero yo la nomino porque voy a quedar en el vídeo y toda la historia. ¿Vale? Y a... Moon Masala. Masalpa. Es que es nueva, bueno, no es nueva. Es nueva suscriptora nuestra. Y la verdad que se ven guay sus vídeos también y... también la nominamos. ¿Vale? Perdón. Como lo he dicho, pero como lo estoy leyendo y así no me aclaro mucho. Vale. Un besito para todos. Pues eso, dicho. Nominadas a tú también, Moon Masalpa. Masalpa. Masalpa o... Con el tiempo verás cómo lo voy a ir enviando ya. Entonces ya vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? Empezar allí a preguntar y empezaremos. Hay una purria de preguntas. 17. No, 18. No, el 18 y la nominación. Ah, vale. Pues eso sí me arre. Pues ya solo ya hemos hecho una. Pues venga, empezamos, ¿verdad? Venga. Venga. Película... de tu infancia, o películas, lo que queráis. O sea, tu película de cuando eras pequeña, ¿cuál te gustaba? O sea, de ahora, vaya. A mí me gusta Elsa. Frozen. Pues a mí mi película favorita... ¿Cuál? O películas. Yo creo... Es que... ¿Mary Poppins? A ver, pondré... Puedes poner películas. Mary Poppins es una de esas, pero otra es que es media japonesa que se llama La princesa del Valle del Viento. No, que pondré... No, pondré una imagen para que veáis un poco así a modo de bicho. Y también mira que solo nos llevamos dos años y Dumbo. Mira que solo nos llevamos dos años. También es una foto de Frozen. Vale. Y a veces él dice cosas de la infancia que yo ni he vivido. Pero porque yo viví en un pueblo y tú no. Mami, ella me ha dicho que ya voy. Venga. Películas, voy a decir. A mí me gustaba mucho Blancanieves. No, hombre. Deja de contestar, culpado. Deja de contestar, culpado. Que se recuerde que además la ponía mucho en Navidad solo en casa. O cualquier españolada de estas de Marisol, o de Manolo Escobar. Esas son las películas que yo recuerdo de mi infancia. Porque claro, no tienen por qué ser dibujos. No, claro que no. Yo esa... Y además que me encantaba verlas. Muy española yo. A mí me gusta de harta. Mi cuando me llamo Willy Pooh. ¿Sí? ¿También? Willy Pooh no, Willy Pooh. Bueno, segunda pregunta. ¿Canciones infantiles de tu infancia? ¿Ya tengo que cantar? Pues no sé. No la voy a cantar. Yo sí. Yo, de mi infancia. Torre Bruno. Parchí. Regalí. Al corro de la pata, te comeremos ensalada. Es que si me pongo a cantar la canción. Me toca. No acabo. Venga, tú dices. Pero vamos que... Sobre todo... Let it go. Pero canciones del cole, que te cantaran en el cole, cuando ibas a P3 o a P4 o a P5. O... Es que, yo todas las que... Vamos, todas las de todo el rebote. El corre de la patata es particular.
gustaba mucho Oliver y Benji, la canción de Oliver, Benji, los magos del balón. Canciones de es una canción, no pone canciones de tu infancia. Ah, vale, vale. Era una canción. Yo es que no. Digo yo. Oliver, Benji. No. Bueno, sí que había una canción que me voy a acordar. Yo tenía el LP, sobre todo de Parchí, y lo tenía hasta rayado. Que esa no es de dibujos, que era la de Ponte en Onda Baby. Si la buscan, la pone. No sé qué es. Es que ni me acuerdo de la canción. No, me parece que era. No me acuerdo de qué grupo era ahora. De Masiver. Es un baile que bailemos cuando yo iba, creo que a cuarto o quinto de GB con la clase. Ahí ya estabas tú ya con los tetas y todo. ¿Será infancia? ¿Soy infancia? Ahí ya tenías. No, eso es infancia. El cuarto de GB es infancia aún. Bueno, la infancia. La infancia dura ya a los 30 y pico que tiene. Pero es infancia. No, venga, va, va. Series que ponían en la tele. Uf, mira, Los Caballeros del Zodíaco. Son dibujos. Serie, es una serie. Serie, por ejemplo. Es una serie. Todo lo que sea película, tanto dibujo, que sea fraccionada por capítulo, es una serie. No pone, porque luego pone serie de dibujos que ponían en la tele. Pues bueno, vale, si te digo series. Pues serie puedo poner. No he dicho de dibujos, es que es la siguiente. Pues serie de películas entonces. Sí. ¿No? Como Médico de Familia, Farmacia de Guardia. Elena Quinacaña. Sí, claro, es sí, que... cariño, tú por ejemplo, Can Rock y todo eso. Can Rock, es una película. Es una película, ¿verdad? Pues... Sí, Patito Feo, ¿tú veías Patito Feo? No. Ahí, ¿cómo se llaman las tontas estas que tú veías? Ya, que ya tiene el pelo rojo, claro, rosa. Yo lo digo tonta, ¿Quién? Cat. Ah, sí. Sammy Cat. O sea, no, pero ¿cómo se llama la serie de antes? Y Carly, y tú ves, y Carly. También te gusta, Carly, también te gusta. Sí, la... no me acuerdo. Ella tu historia, no sé. Lo de Tori, pero no. Sí, 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 Tori. La otro que la de. Ay, ¿cómo se llama? Tori, la Tori. Sí, sí, que la del colegio. Que es donde ahí salió la chica esta. Bueno, bueno, ¿qué? Bueno, más o menos. Mira, yo series televisivas veía. Es que yo no era mucho de series televisivas, ¿verdad? Sí, yo sí. Yo es que no. Me pongo a pensar, porque mira, Médico de Familia a mí no. Victorious. Sería yo era más de amor de dibujo o de estar dibujando, como digo yo. No. O sea, así aficionado a única Médico de Familia, que la veía porque la vean en casa, pero no tengo serie yo porque... Compañeros. No me gustaba, a mí es que se ha hecho esa serie. Mira, MacGyver, tan veía alguno que otro, no, que es fantástico, todo eso. A mí todo eso me aburría, o sea, lo veía por verlo, el, pero. Ah, no, pero no lo tenía al día. No lo tenía al día. El, o sea, Equipo A. No, es que todo eso no me parecía de garrulos, ¿no? Qué respeto, que quiera ver lo que quiera ver. Yo el Equipo A no me gustaba. A mí es que pero me... siempre te lo ponía al mediodía. O sea, no. Qué rabia me daba a la hora de comer viendo el Equipo A. Yo era más, un coche fantástico. Si se da como buena el de serie el programa se ponía al mediodía de siempre que llegas a casa. Que era de la comida, yo era lo único que veía, porque es que me aburría, mira que lo veía de vez en cuando, pero es que no, o sea, no. Bueno. No. Ninguna, no veía ninguna serie. No, de película no. 4. Serie de dibujos que ponían en la tele. Caballero Zodíaco. Sí, tú esa no la has visto, no las ponían en la tele. Esa te la ha puesto papá. Bueno, sí, te la ha puesto la tele, pero que no... ¡Soy un amor! Esa tampoco la has visto. Esa es mentirosa. Y tú, dile las cosas, ¿sabes qué? Es mentirosa, dice. Perdón, es que no sé qué... ¿Qué dibujos ves tú, cariño? Claro, ¿o veías? Mira, el Bonfoja que no lo soporto. ¿Qué más ves? El Doraemon, también. Tú. Es que es para hacerte así. Sí, ¡Tito tienes, Yayo! Nos tienes reguirreados, cariño, en serio. ¡Tito Yayo! ¿Ves? Ahora le toca a mamá. Vale. Serie de dibujos. Pues yo veía a Marco, que me encantaba. Yo veía a Oliver y Benji, que me encantaba. Heidi no me gustaba tanto, me gustaba, pero no tanto. Pero la veía. Pero Oliver y Benji sí me encantaba. Pues, y bueno, y muchas más. Hay muchas, yo, en verdad. Pues yo veía. Yo tengo. Hakinuka. Sí, Jackie bueno, ahí mismo. ¿Habéis visto? Porque se la sabe, ¿no? Que es lo mismo. También este, el de las dos ardillas, que era una naranja y otra. Flannery Flapper. Que yo tenía la ardilla, sí, que es súper dura. Yo tengo dos CDs. Mira, os voy a enseñar una cosa, tú sigue hablando. Tenía también, vamos, los caballeros ya que no me lo perdía. Es más, tengo una gran colección. Y soy un hombre,
Soy un gnomo. Que un día me enseñó la canción. Soy sí. un gnomo. Los diminutos, Lilliput. Los pitufos. Candy, incluso a veces. Los pitufos. Porque tenía una amiga, un amigo que volaba. Okay. Y también Candy. Los pitufos, Ratman. Pero eso ya es más tan cariño, Ratman más moderno. Más de la época de tu tía. Los pitufos me encantan. Yo pitufos tengo 800.000. Y a mí me regalan 4. Tengo una bolsa enorme de pitufos. ¡Ah! Eso sí que vale, es. Vale, pues sí, mira, ahí está. Sí, lo sé, mira. Sí. Ese me encantaba. Yo tenía el muñequito. Yo lo tenía él, el rosa, el protagonista. El rosa. Perdón. El naranja, que es el protagonista, y lo tenía yo, pero era más duro que el carajo. Pero vienen los dos, Jackie y Nuke van en el frapper. Y son de Aroa, no os penséis, son de ella. Me podría cansar diciendo series o dibujos, porque yo creo que me las comía todo. No era mucho de Heidi y de... Pero yo no pienses. No era mucho de Heidi y Marco, eran las únicas, así que no. Y luego estaba también... Pero el resto sí, también, no me tocó. Ana de las Tejas Verdes. Eso no tampoco lo vi yo. Y la de... ¡Ay! La de Balonmano. Sí, bueno, entonces... Candy. Ya lo dije, Chicho Terremoto y... 20.000. Bueno, siguiente. ¿Tu merienda favorita? Cuando era pequeño. Vale. Hombre, regreso al pasado. Dime, tu merienda favorita. Mi merienda favorita es... Déjate de sitio y... No, Happy Meal. Porque el otro día me la llevé a merendar a Happy Meal. Al McDonald's y... Mi merienda favorita. Fosquitos y el pan de tomate. Y el pan de queso. El pan, la tortada esta de Mercadona, el pan de tomate, que viene que es como un bizcocho o tostado. Eso que dice ella, y el fosquito. Y un Actimel. Lo mío cuando era pequeño era el plátano con galleta. Es que me hizo gracia cuando lo dijo él, porque es lo que me daba más a mi abuela o mi ¿Tú te acuerdas cómo has comido plátano con galleta y naranja? Que te daban en el cole, que también te encantaba. Lo que nosotros le y da... no tan pequeña. Lo que nosotros llamamos también leche condensada un poco, pero tampoco mucho, ¿verdad? Nunca... Pero vamos, que era eso. Yo a ella se lo daba, pero con naranja, no leche condensada. Porque era eso o el pan con mantequilla y azúcar. Y a mí la mantequilla, entre más lejos, mejor. Pues yo no era de merendar, yo nunca quería merendar. Y cuando quería merendar, lo único que así me gustaba más, o bien me compraba abajo en la bodega que hay una palmera de chocolate, o leche con galletas, leche con colacao y galletas. O sea, galletas con leche, porque metía todo el paquete dentro del vaso. O sea, era una pasta. Por eso nunca merendaba. Pues claro, luego no quería nada más. La verdad, ¿eh? Bueno, ¿a qué jugabas en el recreo? ¡Pero habla! En Canarias yo jugaba con lo que tenía. Sube la voz, pasa, no te oye. En Canarias había no había juego, pero había un sitio donde había todo un sitio donde había una tonelada así. Y allí podías jugar con los muros que había y podías jugar a lo que tú querías. Y a subirte al muro, ¿verdad? Porque las zapatillas las notaba un poco raspaditas delante. A ver, juegos de pequeña, es que juegos de pequeña. En el patio. Es que yo no. ¿No jugabas en el patio del cole? ¿Qué hacías? ¿Te sentabas en un rincón y te ponías a leer? No, a ver, en mi cole, donde estaba mi cole, el patio era la playa. Era detrás de la playa, entonces. Pero, ¿jugaríais a algo en el patio? No, porque yo me solía o escapar. O pegarme ahí mirando la playa tirando piedras. Es que no tengo. Es que era así. ¿O jugabas a tirar piedras a la playa? Pero que no era un juego, o sea. Que yo era más malo, o sea, es que no. Estamos hablando de prácticamente sí, toda la infancia la tuve ahí, o sea, cuando ya me metieron en el colegio de cura ya tenía ya edad, pero estaba en quinto por lo menos ya. Eso sigue siendo infancia, sí, ¿eh? Sí, pero sigue siendo infancia. Que me digas cuando tenías 15 años. Pero a ver, si el de cura era aquello recto, o sea, no pero te agua. No, si te... ¿No salías al patio? Sí, el patio era dentro de la casa, no había patio, era una casa. Y ahí se estudiaba y nos ponía a rezar por la mañana y por la mediodía y por la tarde y ahí. No, es que no había juego. No, si yo llevaba una radio por los juncos, escondía para que no me la quitaran. ¿Y el desayuno dónde lo hacíais? ¿Qué desayuno? O sea, en unos bancos. ¿No al almuerzo? En un desayuno que era merienda. El desayuno que cuando por la mañana cuando sí. En un banco, entonces estaba y lo comía. ¿Y luego volvías a entrar a clase? Claro.
Es que era así, no había más. Era un patio, ¿sabes? Si él lo cuenta tan normal como si él la, lo era típica. Y yo era, a ver, el ESO, que era Santo Domingo, era el típico convento, parecía un convento, pero era un cuadrado. Y luego son tres plantas, si no me falla, tres plantas, que estaban las clases, y el centro, el tragalú, que era directamente no había nada, era techo. Y era un típico suelo de asfaltado con una rejilla para que no se dé la huella, y ahí había un par de bancos y ahí te ponías. Y luego, en un lado había como una especie hecha a mano de cemento, como para los caballos, no tan bestia, con tres chorritos para beber agua. Es que no iba más nada, es que era una casa. Es que es así. Perdonad un momento, esto que veis aquí no es un muñeco, no es un peluche, no, es algo. Claro. Se pone tan tranquilita cuando enciende una cámara. Ay, si la vieron después detrás de la cámara. Bueno, pues yo en el recreo, pues yo me acuerdo que jugábamos al Correcera, al Pilla-Pilla, a Polisicacos. ¿Qué es Polisicacos? Sí, yo me pongo a correr allí y me parto la cabeza, si aquí yo era un cuadrado. Pues Polisicacos era un juego que unos hacían de policías y unos de ladrones. Y los ladrones se escondían por ahí y los policías... A ver, una de las cosas que puedes jugar amor en el pueblo era lo que él decía, las cogidas. Y yo decía... ¿Eso qué es? Yo le decía, él está hablando de las cogidas y la gente dirá, ¿eso qué es? Y eso, la cogida era que uno contaba y iba detrás del otro y la cogía, o sea, te cogía, cuando te cogía te tocaba a ti, todo corría. Y pues eso es como lo escondiste. No te escondía, allí era uno detrás de otro, por lo menos era eso. Estaba eso, estaba el te tocaba aquí. Bueno, el pilla-pilla. Con la mano aquí. El pilla-pilla. Pero el pilla-pilla suena muy más... Pues se llama así, pilla-pilla. No sé. No, allí, yo creo que la gente lo va a conocer más como el pilla-pilla que como la cogida. A nosotros nos ven muchos canarios. Porque como que la gente más pilla-pilla ni pilla-pilla ni pingui. O sea, no. Bueno, que después de lo que te has enrollado del convento... Es que verdad, mira, es más, una de las veces que jugamos a humor amarillo, que me acuerdo yo, y mira que eso se veía ayer. Es que es la siguiente pregunta, la de cogidas. Y me dieron una patada en la espinilla de eso y tuve un E15 y ya nunca más jugaba nada más. O sea, imagínate lo que tú... Bueno, eres más... A saltachurro también. A churro me llaman a mangotero. A saltachurro, eso se lo invita a usted. Aquí se llama churro, me llaman churro y porra, es más. ¿Eres más, es esta pregunta, eres más de escondite o de cogidas o pilla-pilla, como quieras llamarlo? ¿Qué te gusta más jugar, a pilla-pilla o al escondite? Es que los dos yo corro, pero yo no... Tú eres más tranquila, ¿no? No, ella es de las de... Le toca parar a ella cuando tiene que... ¡Ay, no puedo correr, que tengo hambre! Siempre hice lo mismo y así se acabó. Y al final, es verdad que tiene asma. Pero como yo siempre le digo, Aroa, no estés corriendo porque te da la tos y te ahoga, siempre dice, yo no puedo que tengo asma. Y siempre dice, venga, va de huevito. Pero también, ¿verdad? También, claro. Siempre se salva la. El caso es jugar. Siempre salva la que le digo, cuando no le interesa el juego, yo soy también más de escondite que de estar corriendo ahí. Yo también. Yo me escondo, me siento ahí y ya me encontrarán. Que bueno, yo tampoco te... Bueno. Que los dos siempre usan corriendo y no me gusta mucho. Yo juego al escondite con Aroa, pero nunca me encuentra. Bueno, nada. Siempre tengo que salir yo. Uy, ¿qué cojín tienes tú? No lo he visto yo, nada. Ay, el del beso, tío, guapo. Bueno, juguete inseparable o que más jugabas. Lo tengo que decir. Juguete inseparable que jugaba. O que aún tengas, o que haya guardado, o que tengo, no hago... No, no tengo porque no lo tengo. Bueno, yo explico para el que... Eso tiempo, si no, a lo mejor hubiera tenido. Yo en vuelta inseparable, por lo que veo, que lo único que tengo yo de pequeño es un disco de Ulises, que eso lo tengo, pero no creo que sea vuelta, eso no es vuelta inseparable, que se salvó. Pero yo recuerdo que un juguete inseparable era mis caballeros del Zodíaco. O sea que es que no dejé ni yo otro. O sea que me pongo a pensar y en todos lados siempre apareció uno. ¿Listo? ¿Tú? La Elsa, que me regalaron una que canta. Uy, sí, inseparable. No he apretado el botón desde hace un año. La pila está igual que me perdí. Inseparable, Inseparable es tu ratita de presumida que tiene durmiendo contigo, tu otro muñeco que no sé cómo se llama. Es mi, pero bueno, eso es nuevo de ahora tampoco. Pero bueno, pero es inseparable que tiene, hombre, no tiene 20 años. Tienes un juguete, ¿qué juguete se llama? Tu Toy Story, eso también son inseparables, lo tienes tú ahí. Ella te ha dicho el que menos caso hace. ¿Sabes? Sí, es que... Es inseparable, pero mándalo para Canarias. Para que no se pierda, que sí. Venga, di. Y el mío... Ninguno, porque me lo rompí al día siguiente. Solo había uno que me guardé y mi madre lo regaló.
Así que no he tenido así ninguno que me haga, me haya así. ¿El juguete de lo que regaló? Un coche de Playmobil. ¿Coche de Playmobil? Sí. Por eso te habías comprado un. Por eso, por eso le pedí la casa de Playmobil a Reyes. Vamos, vamos, de Reyes ahí. Vamos a hacer una apuesta. Pues solo vamos por la 8, era esa, 9. Bajo. Un recuerdo que te haga feliz. ¿Habla? La primera vez que hablé. ¿Y te acuerdas? Vale, te lo damos, te lo aceptamos como animal de compañía. Recuerdo que qué? Que te haga feliz. ¿Un momento? ¿De cualquier momento? Sí. El nacimiento de ella. Pues se llamará infancia. Uf, es que de la infancia yo soy muy Dory. El nacimiento de mi hermana. Tenía 12. ¿Se puede tener infancia? Sí, o claro. Tú me vas a decir ahora cuando tengo yo la pubertad y la infancia. Porque bajó la señorita. No, perdona, el que me habló antes de quinto, que quinto me parece que tiene 9, 10 años, 9 años, con, y me está diciendo que eso ya no era infancia. Y ahora con 12 sí. Pero porque yo. Porque mi cosa fue diferente. Yo un recuerdo de la infancia que me haga feliz. Espérate, que yo soy Dory, como ya he dicho más veces. Coño, ¿cuántas veces digo que soy Dory que no me acuerdo? Pues... ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? Vamos, vamos, que... Pues no sé, ahora mismo me ha pillado ahí el Tete. No, para denunciar en YouTube. No, cuando nació el Tete, yo tenía 18 años, ya no era infancia. 17. Venga, piensa, si no, va a seguir más gente. Lo van a denunciar. Pues... yo que... Si es Martín es más grande, cállate ya. Pues no sé, cualquier Navidad, estás en familia, que esperas que vengan los Reyes. Tipo así, no sé. Vale, venga. Vamos por la 10. Por la 10, por la 10. ¿Qué querías ser de mayor? ¡Pero habla! ¡Heladería! ¿Una heladería? Una heladera. Vale. De mayor yo quería ser médico, pero la cosa no había. Y acabé siendo contador informático. Pues mira, yo nunca dije que quería ser de mayor. Seguro que bombero, porque ideas tengo de bombero. Bueno, siguiente. 11. ¿Qué grupos o cantantes estaban de moda? Alejandro Sanz. Alejandro Sanz está de moda. No, ahí... Ah, bueno. En mi época, sí, pues Alejandro Sanz, viceversa, los Backstreet Boys, la Spice Girl. La década prodigiosa. También. Piqui, piqui. Ole, ole, que no estaba Marta Sánchez. A ver, yo no, ya no era de eso. Piqui, piqui. Piqui, Miguel Río. Esos cantantes, no canción. Miguel Río. Sergio Dalma, también. Que estaba de bailar pegados. Es que había un montón de verdad. Pues ya está. Tú, grupos de música, los tuyos de tu época, pues Justin Bieber. Y cuatro más, tira. 12. Modas que te parecen ridículas o prescindibles de esa época. Hostia, los pantalones de campana. Qué horteradas, tío. A mí no me gustaban y los he llevado hasta... Pero cállate, maricón, si sales mañana y vuelves otra vez te lo tienes que poner como ahora que están saliendo los rajados. Que eso me pero lo, que tiene que ver que no te guste, la que si salen pues te lo vas a poner porque pero, no llegan los pantalones. Pero si son las modas. Mira, esa época de los 80 sobre todo son modas que pasarán miles de años y van a volver a salir. Ahora mira, veo cuando veo a la gente con los pantalones esos rajados ahí, que yo me los cortaba, los que con un alfiler los desfilaba y todo, los dejaba. O sea, todo vuelve a la moda. Una de las cosas a mí que no me gustaba mucho igual en esa época era el fosforito, que todo fue esa época del ASI, que era el muñeco redondo como el emoticono ahora, que era todo naranja fosforito, verde fosforito, todo, que llegaba un momento que decía, Dios mío, qué dolor para la vista. O los cardados esos de 3 metros de frente de las tías, o el pelo canichoso ese así, ¿sabes? Que eran cosas tan, pero el resto... ¿Moda de ahora? ¿Qué hay moda de ahora? Lo de las pulseritas... A mí no me gustan mucho los pantalones rajanos. No. Rajanos, no le gustan los rajanos. No le voy a comprar ningún rajano. Vamos, rajano, que te vuelvo a morder la pinza. Cuidado. Venga.
13. Chucherías que comías en esa época, que sigo comiendo. Los chicles de Pastoca, que tenías con las tetas. El Bubalú. De Popeye. Los pirulíes, eso que veías con galleta por fuera. Eran unos pirulíes así, que tenían galleta por fuera. Y te comías la galleta y dejaba el pirulí, que el pirulí era de fresa, como los. Pues eso no lo probaba, ¿eh? ¿No? Coño, yo di un montón. Pirulí de galleta. Era el pirulí, ¿no? Un pirulí así, grande así, con el palo de madera. Y tenía galleta, y luego cuando te comías la galleta se quedaba el caramelo rojo de fresa. Pues no. Los... Me acuerdo del Bubalú. Los boomers. Del los Bam Bam. El boomer también, que ya no hay, creo. Soy un fo- me encantan las nubes. ¿Qué más así que había en esa época? Lo ácido, me encantaban las lenguas esas. Sí, que bueno, que esas aún hay, claro. Sí, los huevitos, de chocolate, que vino huevitos de chocolate chiquitillos. ¿Os acordáis de? Yo no sé si aún hay, ¿eh? Hace mucho tiempo que no los veo. Los bombones esos de chocolate que venía con las platinas de colores. Con los huevos, ¿sabes cuando eran huevitos? Cuando había los huevitos. A ver, habla. A mí me gustan las Coca-Cola. Bueno, hay y muchas más. Yo es que soy un poco peste, parece. Y lo del regaliz. ¿Acontecimiento histórico o importante que recuerdas? En mi época. Yo. Sí, la ESO hizo un gran cambio. A mí me tocó las pelotas. Porque hombre, nosotros ni la guerra, ni la posguerra, ni nada de eso lo hemos bebido. No, la ESO. Yo lo único así que ya no era infancia, porque ya tenía 18, que así que más te impactó, como también dicen, lo de las Torres Gemelas, que a mí me pilló fuera de casa. Y además estábamos las debajo. Las Torres Gemelas ya era grande ya. Pues eso, ¿y yo qué he dicho? Así, lo único así que, o cualquier accidente de estos que te pasan en el avión, que pasan en el avión. No, mira, ¿también sabes qué? Pero yo creo, todo eso ya lo recuerdo de más de grande, no de pequeña. Evidentemente con 6 años sí ha habido una guerra, ni me voy a acordar. Eso, no sé, es otro rollo, te enteras por los abuelos, pero sí. No recuerdo nada. No ha habido, en tu época, aparte de todos los accidentes que hay de avión y de... terrorismo y todo eso lo... A ver, pero en verdad hay bastante, como digo yo, está el eso que como acabo de decir ahora, la ESO, está también los... Ya se podían ver los niños en 3D, no casi en 3D, que eran en vídeo de VHS, que tenías que grabarlo cada 4 o 5 años porque se borraban, o sea, había cosas. No tiene por qué ser un boom nacional. Hay cosas que a veces, histórico. Sí, son históricos, o sea, ver a un niño... acontecimiento cuidado. Histórico sí, bueno. O importante. Bueno, una cosa importante, fue una cosa importante. Tú viste, antes se veía con trompetilla. Que saliera en todo el mundo. Sí. O sea, que hablaras de algo que ha pasado en España o en algún lado, que saliera en todo el mundo. Hombre, como la típica guerra civil, que es muy conocida. Porque yo eso de que se grababa en VHS, ni lo sabía. Bueno, siguiente pregunta. ¿Dónde veraneabas? Yo en Torre de Embarra, en el camping. Pero a sol, para ser más exacto. Sí. ¿Qué es más? Porque lo cerraron, lo volvieron a abrir. Y siempre digo que quiero llevar a mi hija, pero claro, como ya no es lo mismo de antes. Yo veraneaba en unos apartamentos llamados Los Aguacates. Sí, un par de años. Ya fue con mi tía, una tía que te pedí para que tengo. Yo creo que los aguacates aún existen. Sí, sí, pero se está cayendo otro. O sea, nunca eran verdes. ¿Vale? Los aguacates. No sé, no tengo algún recuerdo de otro, pero no tengo mucho. Es verdad que he visto ahora el edificio, el sitio, y es como... ¿Perdón? ¿Qué es esto? Un garaje. Pero vaya, se está por las fotos que tengo, mi madre, bueno, ahora tiene mi madre, yo no la tengo. Mi hermano y yo no pasábamos bien, ni mis primos. Yo estuve allí, pues aparte que también estaban mis primos allí, pues desde los 5 años hasta... Yo creo que los 18 teníamos allí... Es que verdad, bueno, pero luego íbamos al de mis primos, el de mis tíos, vaya. Hasta los 18, 19 años he estado yendo, hasta que lo quitaron, vaya. A ver, yo es que soy de un barrio marinero. O sea, yo abría la puerta y saltaba y metía a la playa. O sea... Pero es que veranear no solo será la playa. Pero que te quiero decir que es que... Sí, veranear es... Porque igual tú en verano pues aprovechabas y te vas a la península... A ver, el típico tío perdido que tiene, sí, pero no lo tiene. Si ahora, entre comillas, sale un viaje caro de una isla o aquí, antiguamente te podías morir. Tú, a ver, ¿dónde veraneas? Vamos. Sí. ¿En los Capri? ¿Qué son los Capri? Un apartamento. Mira, te están viendo, están bien, están diciendo, ¿eso qué? ¿Esa niña qué? Esa tatina, ¿no te pasa también, nada? A
las cosas bien. ¿Dónde veraneas tú? Bueno, vamos, seguimos. ¿En la Holiday World? Está en stand-by. Está ya... Holiday World. Cuando vuelvas ya... ¿Verdad? Cuando vuelvas de tu viaje astral, nos avisas. ¿Añoras algo de esa época? Yo sí. O sea, la inocencia que teníamos, que no nos importaba toda una mierda en el sentido de... tengo, pues, 100 pesetas y ya soy rica, pues... No lo o voy, me la gasto... Yo no entiendo lo que es la pregunta. ¿No entiendes la pregunta? No, cariño, estás diciendo que echas de menos de esa época. ¿Qué echas de menos de cuando tú eras pequeña? Claro. Tú todavía no, porque tú eras pequeña y te lo puedes echar nada de menos. Bueno, puedes echar de menos por su gente de Canarias. Bueno, eso sí. Yo fui de vuelta. Echaba de menos cosas de cuando era más pequeña. Sí, de Canarias, sí. ¿Yo qué puedo echar de menos? Pues a lo mejor echo de menos el vivir en la playa. Aunque donde estamos allí... Tampoco va a la playa. No está tan lejos, pero yo no sé, es que vivir en la playa allí no quiere decir que tienes que estar obligado a ir a la playa. Pero no, si te gusta vivir en la playa, no tiene nada es que porque ver. Te gusta la playa. No, es que la playa no es como ir al gimnasio, que es una obligación. La playa la puedes oler, la puedes observar, la puedes pintar, o sea, hay muchas formas de eso, eso no tiene nada que ver. O sea, es como cuando un isleño sale fuera de la península, lo primero que te dice es que no se adaptan. ¿Por qué? Porque es la forma diferente, no es que estemos venidos mejor ni peor, pero es diferente. La libertad que te puede crear más estar al lado del mar y ver eso, que ver edificios y ver 20.000 cosas. Bueno, y la última pregunta. Algo que hacías de tu infancia que aún haces. Y yo voy a revelar un secreto que yo creo que nadie lo sabe. ¿Puedes hablar, eh? Es que hacer algo de mi infancia... reírme de todo. ¿Verdad? Lo mismo que hago de pequeño que de grande. Bueno, no, no tengo. No lo he encontrado, pero voy a traer cualquier paño diferente. No he encontrado el mío. Yo tengo una funda como esta, bueno, no como esta, pero un paño limpiar. Que le llamo nodera. Y lo que hacía de pequeño y de grande que sigo haciéndolo es enrollarme el dedo. ¿A qué sí? Hacer nudos, como decimos nosotros. Cantar. Aroa siempre canta. Aroa. Ah, digo, porque yo no. Pues esto es el gran tag, ¿no? Sí, ya está. Sí, porque ya hemos nominado, ¿verdad? Porque nos van a matar, no sé cuánto tiempo va, pero la culpa es de Ale. ¡Uf! 33 minutos. ¿Sí? Sí. Bueno, creo que es el vídeo más largo que hemos hecho. O sea, yo me pongo malo con los 30 minutos. Hasta luego, Luca. Dale, un besito like, para todos. Se quiere. Vamos allá. Hasta la próxima. Tira. ¿Sí?